de repente se nos atraviesan imágenes en los pueblos, de repente soñamos, ¿no?, en que podríamos hacer esto y lo otro, y bueno, es parte de la fantasía, ¿no? Eso que nosotros vemos, que soñamos o que se nos ocurre de repente, pues empezamos a crear en nuestra cabeza varias imágenes, ¿no?, propias de lo que es en la escenografía o en los títeres, o en el mismo teatrino, ¿no?, de cómo quedaría, y es cuando empezamos a fantasear, ¿no?, pensando qué se podría hacer, qué no, y de repente, o sea, como que ya vamos como que al lápiz y a la hoja, ¿no?, y básicamente Martín es el que impregna así la historia de cómo la estuvimos fantaseando, y después la lee y nosotros le vamos aumentando o quitando o poniendo una idea casi diferente, ¿no?, a lo que él escribió, y así vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no?, o a veces hasta en desacuerdo, porque así pasa, ¿no?, pero eso es lo bonito, ¿no?, de que vayamos los dos haciendo algo y que se vuelva una obra, pues, ¿verdad? Los títeres, cuando están en la mano, cuando están en el escenario, empiezan a moverse de tal manera que pueden tener vida propia. Uno siente que se salen, que se vuelven libres. Muchas veces, cuando vemos los títeres moverse, ya sea los de hilo o los de guantes, sentimos que tienen vida propia. Imagínate, desde el momento en que empezamos a modelarlos, desde que empezamos a pensar en ese personaje y lo dibujamos y lo vamos modelando, ya le damos parte de nuestra vida, de nuestra alma, y esa se queda aquí en el títere, por eso se carga de nuestra alma. El títere conserva la huella del espíritu y de la mano del artesano, que es una artesanía, no es una industria de alguna multinacional, ¿no? Entonces el niño pues le llama la atención el muñequito, que tiene muchas cositas, que se arma y se desarma, pero no tiene espíritu ese muñequito. Al rato lo va a botar, no puede jugar con eso. En cambio, los niños reciben de los juguetitos populares en general, particularmente de los títeres, reciben todo ese espíritu. Yo creo que eso es lo importante. Rescatar todavía lo que existe. Lo que puede existir, pues, en provincia, en lugares apartados, donde todavía, pues, es la diversión de los niños, donde todavía, afortunadamente, no ha entrado la televisión. Yo lo siento, yo soy muy antitécnica. Prefiero los títeres mil veces. Hemos ido a bastantes pueblos en varios estados, ¿no? Y bueno, la experiencia ha sido muy hermosa, ¿no? Muy, muy bonita. De repente estamos así en un pueblo indígena, ese día o tenemos que caminar en mulas, ¿no? 3-4 horas, nos presentamos y al siguiente día nos presentamos, por decir así, en la ciudad, ¿no? Entonces es esas contradicciones de repente hacen que uno se fortalezca mucho, ¿no? Y valora uno esas diferencias, ¿no?, que hay. Y bueno, es muy, muy padre, porque los niños, mis hijos, como que es una herencia que se les va dejando, ¿no? Y una enseñanza, pues, de esa humildad que debe existir, ¿no?
para conocer tanto la cultura de ese pueblo, las tradiciones que hay, qué cuentos se escuchan por ahí, y de repente estar en la ciudad también, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Valorar y respetar, ¿no? Igual, a la par. Y eso nos ha enseñado mucho, ¿no? Hemos aprendido incluso para poder presentar las obras que tenemos, como que sentimos que hemos aprendido de los pueblos, ¿no? Cuando vamos a pueblos es como irnos a cargar, ¿no? Un tanto de energía. Y siempre vamos, yo creo, con esa actitud, como tener los ojos bien abiertos, todo, como que tratamos de absorber, ¿eh? Y gozarlo, porque sabemos que ir a pueblos es cansado, pero una de las formas de que no se haga tan pesado lo físico es eso, tratar de ir con esa actitud de disfrutarlo también, y por qué no, o sea, lo puedes hacer. Gabriela, mi compañera, viene de una raíz un tanto indígena. Su abuela fue indígena náhuatl de la región de Guerrero. En ese sentido, siento que le dio mucha riqueza en cuanto a mirar las cosas con los ojos del indígena, que es una concepción más de respeto, pues, hacia las personas, hacia lo que rodea, ¿no? Esa situación de entablar diálogos con la naturaleza, de curarse a través de la propia naturaleza, de dignificar ciertas cosas, del respeto hacia las cosas con las que conviven. Yo creo que eso marcó mucho a Gaby. Cuando les parece, ya no se quedan calladas. A la tira, la, 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 la. Cuando algo no les parece, ya no se quedan calladas. Y lo que tienen de bonitas, lo tienen de rezongonas. Las chamacas de hoy en día, de veras que son entronas. A la tira, la, la, la. Chamacas de hoy en día.